Y ahora una vez más, el programa que se encuentra en medio de todo el alboroto es nada más y nada menos que MasterChef México, quien está acaparando la atención de redes sociales. Y es que como ya es costumbre que los programas grabados corren el riesgo de que se filtre quiénes son los ganadores, antes de que salgan al aire, pues en varias ocasiones se filtraron los ganadores de Hexatlón y la Academia, y ahora le tocó el turno a MasterChef, pero pese a lo que se esperaba y se podía creer, fue una gran sorpresa para los seguidores de dicho programa, quienes se encuentran entre los semifinalistas. Y es que fue a través de redes sociales que se filtró una fotografía en donde se puede apreciar que se encuentran grabando la final, pues ya solo aparecen 4 de los cocineros. Dichos participantes serían nada más y nada menos que Regina, Ismael, Carlos y Jenny. En dicha filtración, todo apunta a que sería Regina la ganadora del reality, ya que gracias a las influencias que tiene con los chefs, casi siempre se encuentra en el balcón, mientras que algunos otros apuntan que Ismael el Chino podría arrebatarle el primer lugar. Pero mientras algunos aseguran que no es sorpresa que estos dos participantes estén en la final, los que sí les sorprendió mucho fue que Carlos y Jenny llegaran, pues dicen que si bien ambos son buenos, había competidores mejores preparados. En la descripción de dicha publicación se acompaña la imagen con un mensaje que dice lo siguiente: no es por arruinarles la temporada 4 de MasterChef México, pero estos son los 4 finalistas. Por el momento solo quedaría esperar a que se transmita la gran final por TV Azteca. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que Regina fuera la ganadora de la competencia? Este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.